Estamos ya todos listos para hacer una linda locura de amor para Pablo de parte de Ana María. El día de hoy, ¿cuántos años cumple? Cumple nada más que 40 añitos recién. Así que estamos teniendo una linda sorpresa, muchos regalos, muchos globos y mucha diversión. Si quieres ver esta linda locura de amor, ven, acompáñanos a vivir esta gran experiencia. ¡Vamos! ¡Vamos, Besucón! ¡Papito! ¡Dónde! ¡Allá, en la mesa, allá! ¡En la mesa, allá! Primero, fuerte las palmas para Pablo. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo estás? Muy bien. Bien contenta porque creo que los invitados siguen llegando y van a seguir llegando toda la noche. Se hagan el trago, entonces no. Se va a comer. No, ya te veo acá en algún trago para estar bien festejar. No, sí. Pero bien, mira, yo tengo esta almohadita que dice locura de amor. ¿Ok? Sí, y tú dirás, sí, y nosotros hemos estado en todos lados, en todas tus fechas importantes. Sí. Pero hay alguien que ha traído un mensaje muy especial para ti. Un mensaje muy importante. Y quiero que todo el mundo lo escuche. Solo suban al perro. A todas las redes sociales, por favor. Por favor, Twitter, a todos. Mira, Pablito, dice así. Esta locura de amor es para ti. En primer lugar, porque te ama y porque sé que cumplir 40 años es algo trascendental en la vida de todos los hombres, ¿ah? Y con este detalle espero que sea un día inolvidable. Gracias por ser un esposo y un padre maravilloso. Te deseo un súper feliz cumpleaños de parte de tu esposa, Ana María. ¡Fuerte la palma! Y obviamente va acompañada de tu linda coronita. Dani. Porque el día de hoy eres el rey. Él es el rey de la fiesta y con esa corona puedes pedir todos los deseos que tú quieras. También todos. Pero solo con esa corona. Solo el día de hoy. Así que tienes que aprovecharlo. Muy bien, ¿están listos para bailar o todavía? Porque los vemos sentados acá todos. Falta, no te preocupes, lo vamos a empilar a todos. Por favor, los globos están por ahí para entregárselo a toda la gente y para comenzar a bailar. Pero antes, quiero que digas unas palabras, por favor, para todos los invitados y para Ana María, por supuesto. Ay, sí, lo pensé, estaba justo durante la tarde pensando en el... Bueno, primero agradecer a mi esposa el lindo detalle, la sorpresita que preparó. Bueno, de sobra capacidades porque bueno. Y la tía Meluso, obviamente, brindar este espacio para poder compartir. Y bueno, es curioso porque en este espacio hemos tenido otros momentos importantes nosotros, como ha sido el baby shower, ha sido el matrimonio, la despedida de soltero, la despedida de tu hermano. Son muchos momentos. Y entonces pensaba y decía, qué bonito compartir también este espacio con ustedes, ¿no? Ahora ya tengo otro grupo de amigos, compañeros de trabajo que no son mis amigos. Bienvenidos a esta familia. Bueno, mis amigos de toda la vida de la universidad y muchos años, mi familia. Candy. Ah, mi hermana, sí, es mi hermana. Con la familia, y creo que muchos nos vienen acompañando. Mi familia de años, fueron 8 años compartiendo con ustedes. Y decirles eso, ¿no? Que forman parte de este círculo, como de este grupo bonito con el cual comparto ahora mis 40 años, ¿no? ¿Tu hijo también? Sí, bueno, mi hijo. ¿Cuántos años? 2 años y medio. Bueno, esperamos pues que este sea... Me he prometido a mí mismo que a partir de los 40 poder juntarnos más seguidos a todos. Que no se... Sí, mi familia, señora, ya dijo. Es mi suegra, mi suegra. Ay, mi suegra es mi señora... Marketing manager. Entonces, decía, bueno, me he prometido a mí mismo a partir de los 40 años poder compartir más tiempo con todos, ¿no? Porque la verdad es eso, los 40, bueno, Dios quiera que sea, haya cumplido el ciclo, de la mitad de mi ciclo de vida, aunque ahora a los 65 ya uno prácticamente está con todos los achaques y más. Pero en fin, muchas gracias por venir, disfruten la noche. He dicho que hoy día voy a ver el amanecer con un chilcano, un vaso de whisky, pero
Prometo. Prometo, ojalá. No creas que ahora no paso, creo, en la medianoche. Bueno, muchas gracias a todos y disfruten y diviértanse. Coqueta, coqueta. Coqueta, coqueta. Fuerte las palmas para él, por favor.